Bueno, como saben, algunas de las personas con las que he trabajado y a lo largo de estos años me gusta producir para la televisión. Pienso que un programa no debe limitarse solo a que venga cada día, entreviste a unas personas, terminamos, reflexionamos sobre los hechos y no más. Sino que si pudiésemos de alguna manera profundizar, poner contexto en algunas situaciones, constituye un aporte desde el punto de vista profesional de compartir y en este caso más que necesario compartir las bases que fomentan la violencia en perjuicio de nuestras mujeres. He pensado en este programa desarrollar algunas series, de hecho ya tenemos planificadas 3 para el año próximo, ojalá la pudiésemos hacer. Hay una serie histórica que queremos hacer, que ya les contaremos de qué va, y hay otras 2 que les daré detalles a medida en que se vayan desarrollando. Y para eso también contar con personas que trabajen esos temas y que pudiésemos poner en práctica lo mejor de nuestro esfuerzo en beneficio de la gente que nos ve. En el caso de la serie Vivir siendo mujer, la teníamos pensado. Es una idea que vengo acariciando desde hace tiempo porque había hecho una serie que se llamó Mujeres Paso por la Igualdad en el mes de marzo del año pasado, donde abordaba un poco el contexto histórico, cómo las mujeres lograron su derecho al voto, las reivindicaciones femeninas, cómo fue en América Latina, en el mundo, y bueno, con historiadoras, historiadores, con gente de diferentes escenarios, pudimos hacer una serie de 15 programas. En esta oportunidad quisimos ir al tema que tiene que ver más con el día que ayer conmemorábamos, que es el Día Internacional contra la Violencia en Perjuicio de las Mujeres. Y descubrir un poco cuáles son las cosas que parecen cotidianas que terminan al final en tragedias. Nosotros estamos abordando el tema de la violencia en perjuicio de las mujeres solo como tragedias, son los feminicidios, cuántas mujeres matan. Y usted ve que desde las autoridades todo el mundo hablando de las cifras. Yo me pregunto, por ejemplo, muchachos jóvenes, chicos jóvenes en nuestras familias, cuando piensan que ven la televisión o escuchan la radio y piensan cómo se solucionan los problemas que hay después que una relación termina, ¿cómo ustedes creen que ellos lo van viendo? Ellos lo que están descubriendo es que en la televisión le están contando que la mayoría de los hombres en República Dominicana solucionan sus problemas con las mujeres cuando terminan matando. Y eso no es verdad, hay muchos hombres que saben tener otro modo de vivir decentemente, que saben que pueden superarlo, si tienen que buscar terapia la buscan. Entonces, pero las historias que más se destacan son las que al final terminan en tragedia, así está llegando solo. Entonces tenemos que hablar de cuál es el sustento, las bases que están fomentando en nuestro país esta realidad, porque esto es prácticamente una epidemia. Este trabajo incluye 10 reportajes, como les comentaba, y 5 programas en vivo. Los programas en vivo serán programas de paneles, que serán al final, y 10 programas que serán toda esta semana. Hoy vamos a abordar el tema de la crianza, el tema de la casa. Mañana, por ejemplo, abordamos el tema de la escuela. Vamos a abordar el tema del acoso. Vamos a abordar el tema del acoso callejero, el acoso en las empresas, y así sucesivamente. Quiero agradecer para comenzar a la Cota Herrera, la cooperativa de Herrera, que ha sido el auspiciador fundamental para que este proyecto fuese posible. Muchísimas gracias a los ejecutivos de Cota Herrera, que son los que sustentaron e hicieron posible este trabajo. Este trabajo es un trabajo hecho con calidad, ha meritado muchas horas de grabación. Quiero agradecer también acá. Hemos hecho buena parte de las grabaciones en este escenario, en estudios cedidos por Teleradio América, en momentos en que no estaba contemplado que estuviésemos en el aire. También a todos los que han hecho posible este trabajo, a quienes han estado en la coordinación, yo posteriormente les diré, he tenido el aporte de mucha gente. Hicimos, por ejemplo, una cosa que hicimos fue sentar grupos de personas, 2 grupos que en las organizaciones suelen llamar grupos focales, pero fueron grupos de personas, hombres y mujeres, que se sentaron a hablar de todos los temas, y parte de ellos ustedes lo van a ver y van a estar a lo largo de estos días, que surgió de una manera espontánea. Y entonces fue un trabajo también coordinado, estuvo Jennifer Peguero, que coordinó esa parte, pero también estuvimos acá los grupos que trabajaron directamente en la producción. Hay mucha gente que dio la mano para que esto fuera posible. Además, yo he tenido días muy difíciles últimamente, incluso estuve ausente en buena parte. Sin embargo, fue posible gracias a ellos tener este contenido. Así que comienzo
Comenzamos, obviamente, diciéndoles que Cota Herrera es la empresa que ha auspiciado esta serie, y también agradezco a todos los que han estado dando su apoyo a este programa, como el Banco del Progreso, el Banco BHD, el Ministerio de Educación y la Cooperativa Vega Real, entre otras empresas que están haciendo posible que este trabajo se realice. Ojalá y sea de utilidad. Así que compartimos esta primera parte, esperando que ustedes a través de las redes sociales interactúen, nos digan qué les parece, cuáles son las opiniones que tienen, y aquí lo compartimos. Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales Ozama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia y ahora en Baní. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad junto a ti. Sociedad donde se manifiesta el patriarcado, se manifiesta el machismo, y donde la misma sociedad va construyendo a que el hombre es el que tiene que tener el mando. Amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Es una frase que involucra mucho la promiscuidad y sobre todo usar el pene y usarlo mucho para demostrar que no eres gay. Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie: cuidado con su gallina que mi gallo anda suelto. Pero es una frase que violenta a las mujeres, porque le están diciendo, están promoviendo que simple y llanamente el gallo haga con las gallinas, lo que quiera hacer. Es parte de lo que es la cultura nuestra, de esa cultura ancestral machista, donde todo lo que los hombres hacían era bueno, pero las mujeres era la que se le cuestionaba por cualquier tipo de actividad que llevara a cabo que no resultara como los otros esperaban. La frase de que las chicas son de la casa y el hombre es de la calle es una frase brutal que impacta muchísimo en cómo nosotras nos relacionamos con la calle. Incluso comienzan desde las relaciones muy tempranas, donde yo estoy mirando una niña de unos 13 años que tiene su primer novio en el colegio y el novio le ha prohibido que ella se acerque a los otros chicos del colegio. Ya eso es una señal que nos dice: este chico está comenzando a aislar a esta jovencita. Porque no entendemos que la calle nos pertenece, pero tampoco los hombres entienden que la calle nos pertenece. Y la calle, te estoy hablando del área laboral, te estoy hablando de cuando salimos, por ejemplo, y socializamos de una manera normal en una actividad social. Ese no es el lugar de nosotras. Porque desde pequeña nos están diciendo: tú eres de la casa. Las mujeres somos las que nos quedamos en la casa y los hombres son los que salen, se divierten. Que, por ejemplo, las mujeres no podemos salir porque si salen los muchachitos nos van a ver o nos pueden enamorar. Pero mis hermanos andan por ahí enamorando muchachitas. O sea, ese como que yo me digo: Dios mío, ¿pero por qué se contradicen? Porque así como tú quieres, tú no quieres que a tu hija te la enamoren, están tus hijos enamorando hijas de otros. Las niñas nos dan permiso para llorar, para ser sensibles, para manejar nuestras emociones. Tenemos ese permiso social, pero si no lo expresamos, si somos niñas o de alguna manera nos metemos en el mundo masculino porque nos gusta manejar juegos de fuerza, porque no obedecemos al estereotipo de muñeca, no obedecemos al prototipo de princesa, entonces también somos etiquetadas. En la parte de la socialización, entonces es donde entra la parte de género, el de que las niñas son delicadas, de que las niñas no pueden hacer quizá cosas violentas, de que y que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser rudo y se tiene que imponer. Literalmente las mujeres terminan obedeciendo el patrón de muñeca inflable. Quiere decir que tienes que ser una muñeca con la que el cuerpo, la sociedad y todo el mundo pueda de alguna manera manipular, pero al mismo tiempo tienes que complacer sexualmente a los hombres. Y eso es parte de la etiqueta que nos envían de ser el sexo débil.
El sexo débil es una frase muy fuerte que impacta muchísimo en nuestra psiquis y en nuestra manera de ver el mundo, porque el poder no es algo con el que nos crían. A nosotros nos criaron con esa costumbre de que, mira, tú eres que tiene que hacer esto, tú eres que tiene que hacer aquello, deja ese muchacho que juegue pelota, y tú explotas en la casa haciéndolo todo. Desde niña, yo recuerdo que la niña arriba de una lata, en una sillita, a fregar los trastes, a hacer la comida, ayudando en los quehaceres de la casa. Inclusive para buscar la leña, para buscar el agua, ay, pero los muchachos, inclusive, mira cómo son las cosas, pues, cosas como limpiar el patio, que supuestamente es de los hombres. En la casa, las mujeres, en la comunidad de chapeamos el patio, lavamos la ropa, vamos, y entonces, por ejemplo, en mi familia yo le decía a mamá, pero ¿y cuál entonces? ¿Cuál es la tarea de los muchachos? ¿Cuál es la tarea de ellos? Porque no tienen tarea. Ah, pero si había que irse al conuco, había uno que le dolía siempre la cabeza, y las mujeres nos íbamos con papá a sembrar. Yo vengo de un matrimonio disfuncional. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un punto en el cual yo tuve que estar solo con mi padrastro y mis dos hermanos. Entonces nosotros teníamos que dividirnos los quehaceres del hogar. Entonces en ese punto llega que toda la sociedad, todo el derredor de donde yo vivía, o sea, me tipificaba el típico niño gay. ¿Por qué? Porque ese niño llegaba, iba al colmado, tenía que comprar lo que iba a cocinar, tenía que cocinarlo, comerlo, ir al colegio. Entonces luego que ya comienzo a vivir con mi papá, nada más tenemos una sola hermana, o sea, todos somos varones. Entonces ahí llega mi papá, es general de la policía, entonces ahí llega el asunto de que papi quiere inculcar en que tú tienes que ser varón, tienes que ser así, tienes que ser así. Y llega el momento en el cual eso se rompe en mi casa, pero se rompe por una necesidad de que mi hermana enferma y mi madrastra enferma. Entonces todos los varones tuvimos que hacer los quehaceres de la casa. Ahí llegó donde se rompe eso, pero es tan fuerte aún que yo siendo, por ejemplo, adulto, y como adulto, o sea, tengo mis hijos y demás, pero yo soy gay. Entonces, ya teniendo toda esta parte, para yo poder confesarle eso a mi papá, para poder tratarlo, para poder hablarlo, y que él entienda el por qué yo tuve hijos y todo eso, eso fue un trauma de años. Hay un patrón que se repite, que es el de la niña en los quehaceres del hogar, sí. Y el niño es el que experimenta la libertad, el que sale a jugar por el barrio, el que está jugando basquetbol, el que está jugando vitilla o lo que sea, mientras la niña está cuidando a los otros hermanitos, o cocinando. Tenemos niñas que lo primero que le dicen es llevar el plato a tu hermano, atiende a tus hermanos, cocina. O por ejemplo, si es una chica que le gusta jugar en el patio o que le gustan los carritos, viene el tema de que tú eres marimacho, de que tú no eres esa niña sensible y princesa que nosotros hemos diseñado de acuerdo a una obediencia del sistema social. Las mujeres, las deportistas, son... bueno, que levantan pesas. Marimacho. De una vez le ponen ese epíteto. Sí, tú. Por eso, todo ese deporte, ¿no? Las mujeres lo hacíamos en la escuela: basquetbol, voleibol, béisbol. Pero ya eso no son de las mujeres, por eso no hay mujeres beisbolistas. Y en la escuela jugábamos béisbol. No, o hasta cierta edad, porque entonces ya después que tú llegas a la adolescencia, no, ya tú eres una señorita, tienes que recogerte, porque las niñas decentes no andan en la calle y no andan subiendo las piernas, encaramándose en la mata, ni en un sitio. Mientras el varón está experimentando la libertad, y eso le da más herramientas para afrontarse al mundo. Y yo he tenido casos donde una misma familia, hay una sola hembra y hay varios varones, entonces a la hembra se le asignan todas las labores domésticas y sus hermanos pues están descansando mientras ella realiza todo. Pues comenzando por ahí, los padres tenemos que responsabilizarnos porque estamos criando. La mujer entendió, porque el tema del empoderamiento tiene más de 200 años diciéndolo a nosotras, lo que nosotras valemos, y dándonos mensajes poderosos para que podamos entender nuestras capacidades. El problema es que el hombre no ha entrado a trabajar a la casa. Entonces hay un desequilibrio. Entonces, si tenemos un hombre que no puede intercambiar roles, porque le han enseñado que si cambia un pañal, que si es buen padre porque lleva a su hijo al pediatra, que si friega un plato no es hombre. No me tienen que juzgar a mí como hombre, decir, ah, tú friegas. Ah, no, tú eres tu mamita, eres tu gobernado. A la mujer se le sobrecarga la triple carga de trabajo, en donde aparte de producir,
económicamente, también tiene toda la labor doméstica y la procreación de los hijos, la crianza y la disciplina de los mismos. Nosotras hemos tenido que salir a trabajar a la calle por una situación social de que obviamente la mujer entendió que tiene poder mental de poder producir, que no solamente nació con un útero para usar y con unas manos para cocinar y una vagina para satisfacer. Porque hay trabajos delicados que son a los que se ha dedicado casi siempre la mujer, que si la enfermera, que si la secretaria, y el hombre los trabajos más rudos. Sin embargo, vemos que cada vez más la mujer se va incorporando al mundo laboral. Estuve investigando los países donde los hombres son menos violentos y son hombres que nunca se han desvinculado de los cuidados. Fueron niños que cuidaron a una abuela que tuvo cáncer. Fueron niños que cuidaron a sus hermanos. Fueron niños que tuvieron a cargo el tema de la parte doméstica porque mamá se iba a trabajar y tenía que hacer la comida y tenía que planchar. Tenemos que comenzar nosotras mismas a tener un empoderamiento en ese sentido, a cambiar en la naturaleza de nuestros hijos, a comunicarles que no debe ser ese el principio a ser igualitarios nosotros en nuestros hogares y luego entonces eso se va reflejando en la sociedad. La educación es lo más importante, pero también la práctica dentro de nuestros hogares. Enseñar a nuestros hijos que si hay que fregar, no importa el sexo, friega cualquiera, es fregar. O si hay que hacer cualquier actividad en nuestros hogares, también ellos pueden tomar, pueden hacerlo. Necesitamos que las madres, que somos muy machistas porque nacimos en este sistema, entendamos que los hombres, los niños necesitan llorar. Necesitan 3 abrazos al día como nosotras. Necesitan que no les digamos que tienen que vengarse si le dan el recreo. Que lleven un plato a la cocina, que arreglen su cama. Involucrarlos en los cuidados. Pero también me parece injusto cuando se dice, las mujeres son las primeras machistas. Bueno, no han conocido ningún otro esquema. Por eso es que las que han logrado sobrepasar esa barrera tienen la responsabilidad de ir allanando el camino para las que vienen detrás. Yo creo que hay que promover mucho la igualdad. Porque también a veces recalcamos mucho en una cosa para el varón y una cosa para la mujer. Nosotros somos las responsables de que eso se lleve a cabo igual, que no haya diferencia entre uno y otro, sino que si hay que hacer, hay que apoyar el hogar, que se apoye entre los dos de manera igualitaria. En este 2018, la Navidad llega a Cop Herrera en 4 ruedas. Podrás ser ganador o ganadora de una Jeepeta del año. Solo tienes que depositar 500 pesos en tu cuenta de aportaciones. Obtendrás un boleto, complétalo con tus datos generales y deposítalo en la urna colocada en la oficina principal o en sucursales Osama, Alcarrizos, Avenida Independencia y Baní, provincia Peravia. El concurso será celebrado el domingo 6 de enero del año 2019. Bueno, en esta primera parte abordamos el tema de la crianza. Vamos a ver qué piensan ustedes. Hacemos un cambio, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estaremos con los mensajes, mucha gente activa en nuestras redes sociales. Vamos a compartir parte de cómo lo ven.